Y como está tropa, aquí como podemos apreciar, vendríamos a abrir los dos otros sobres que quedaron por abrir de la serie Stormbound y también los dos Let Volir, pero eso será en otro video. Y pues sin más hablar, vamos a empezar a recortar lo que vendría siendo el primer sobre de la serie Stormbound. Y miren amigos, como pueden apreciar, es otra figura que ya no salió, que vendría siendo la figura del ODST. Pero pues estoy abriéndolas ya que pues las tengo vendidas. Y pues pedí a mis compradores hacerles un unboxing para el canal. Y pues bueno, aquí ya tenemos al ODST. Lo podemos apreciar. Muy buena figura, la verdad. Me gustó mucho esta figura del ODST. En lo personal, no hay ninguna figura que no me haya desagradado de esta serie. En lo personal, la única que no me gustó mucho, que pues al parecer yo creo que fueron varios también que no les gustó o agradó, vendría siendo la figura del Wedgor, ya que todavía en lo personal el Marine todavía me gusta un poco más que todo el Wedgor. Pero pues vamos a gustos de cada quien. Y pues ya me tardé varios haciendo este videito, que nada más vendría siendo un unboxing, pero bueno, en realidad son dos. Ya el siguiente haré como con el anterior. Simplemente lo armo y pauso la cámara. Aquí tenemos a otro ODST. Vamos a abrir este último. Espérenme, déjenme ver algo. Sí, ya. Vamos a abrirlo con las tijeras. Y bueno. Y sí, amigos, como podemos apreciar, es otro Grunt de la serie Stormbound. Aquí ya lo tenemos al chiquitín. Y bueno, vamos a empezar a armarlo. Armar este Grunt. Para ver qué onda. Ya estamos armando la figura. Yo dije que le íbamos a pausar. Pero bueno, ya estamos armando el pequeño Grunt. Y mejor para que pues apreciemos la construcción. Esta vez no es una construcción rápida como en anteriores videos. Que también si gusta checar, tengo una lista de reproducción con esos videos. En realidad con todos. Y pues ahora sí, ya hemos terminado los unboxing. Que vendrían siendo cuatro sobrecitos. Y ahora vamos con los héroes, que vendrían siendo dos Let Volir. Eso será en otro video, porque no creo que aguante la capacidad de la memoria del teléfono para grabar los unboxing de los Let Volir. Y bueno, aquí ya los tenemos todos acomodaditos, la verdad. Como les dije, no tengo queja alguna con estas figuras. Muy buenas figuras, me gustaron. Y ahora sí, me despido. Recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones si te ha gustado el video. Y hasta la próxima.